Hola, brothers. Espero que estén pasando bien, porque nos vamos a ir de viaje, un viaje corto, no en este barco, que está bueno, pero no va a ser en este, Por supuesto, estamos en el Eurotrack Simulator 2 y nos vamos a ir a buscar un trabajo rápido. Primero, vamos a elegir la marca Renault. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tal vez. Y bajamos un poquito más. Porque justamente acá, como ven, hay un nuevo camión Renault. Es un camión Renault modelo E-Tech T-Sleeper. Supuestamente tiene 666 CV, mamita, que numerito, 12 marchas, y bueno, es el camión nuevo, el nuevo en la cuadra. Vamos a aceptar ese trabajo, y como quedan 4 minutos, vamos a tener que ir literalmente volando hasta la empresa Lowfield. Ok, aceptamos, querido. Bueno, en apariencia, ya estamos. Yo pensaba meter una cámara cero ahí. Vamos a prenderle las luces, che. Bueno, no lo tengo configurado, obviamente. Es la primera vez que agarro este camión. Pero bueno. El tablero, el dashboard, está bueno. Vamos a ir chusmeando de a poco. A ver cómo está este camión. El ruido de la batería, porque no es motor, parece el de los supersónicos, aquel dibujito viejo. Wow. A ver cómo está esto. ...100% eléctrico, bla bla. Lo mirás y es un Renault común y corriente, un Renault T común y corriente. Pero bueno, la diferencia es que este no tiene un motor a combustión. Tiene una batería bastante grande para tener... Está Eurotrack, ladies and gentlemen. Eva. Una batería grandota de 490 kilowatts. Ok. Chusmearlo un poco. Sí, es un Renault T común y corriente, nada más que bueno. Tiene una batería ahí. Ok. Re calladito el tipo. Lo acabo de... agarrar. Porque cuando entro a Steam, veo que el euro tiene una actualización y qué es esa actualización, esto, este camión. Upa, ¿quién se va a la guerra, che? No hagan la guerra, no sean tontas. Busted moto. Le estaban revisando todo, wow. Vamos a intentar ver el dashboard. No, lamentablemente, che, toca una curva. Una curva. Sí, de afuera la verdad que no tiene gran ciencia. Es un Renault T absolutamente básico. A ver si por acá puedo. Opa, tiene el... quieto. Tiene el GPS en el tablero, digamos. Ok, ahí te marca, te muestra la batería que le queda. Claro, 87% de batería, como para 468 kilómetros. Genial. El tema es que
lamentablemente, locomotora. El tema es que lamentablemente, por ahora, porque esto acaba de salir, salió hace unas horas, este camión solo se puede utilizar. Mira. Acelero y desacelero y hace así la batería, que es super loco. Chi. Solo se puede utilizar en trabajos rápidos, en quick jobs. Quizá para ver si genera el suficiente interés en nosotros, los jugadores. Y después ellos sacaron DLC con este camioncito a $10-15 para tener este camioncito eléctrico. Que no hace una gota de ruido. Obviamente la gente lo usará, sí. Pero si se van mucho al diablo con el precio del DLC, la gente va a esperar a que alguien haga un mod con este camión. Y vamos a utilizar el mod, me incluyo. No voy a andar comprando un camioncito de esto a 10, 15 dólares, no tiene sentido. Espero que un crack de estos se mande un mod. Y tenemos el camión, ya está, no hay drama. Esto debió pasar hace tiempo, de que incluyan camiones eléctricos. Yo no me acuerdo en qué año fue. Utilicé un Mercedes eléctrico. Hace años, hecho por un particular, una persona en la casa, tranquilo. Ahí. Y estos macanudos recién ahora sacan un camión eléctrico. Está bien, ellos están medio atados a las marcas reales, que son las que tienen. No sé, tendrán contrato, tendrán algún acuerdo la gente del juego con las marcas reales de camiones. Y bueno, si la marca de camión no tiene ganas de poner acá en el juego un camión eléctrico, no lo va a hacer. Tampoco todas tienen camiones eléctricos a la venta. Mirá cómo me cierra el ómnibus con este camión más lento. La típica, ¿eh? Pero bueno, whatever. Cuestión que tenemos un camioncito eléctrico. Otro, porque como digo, bueno, el Mercedes que digo que utilicé, no creo que esté habilitado para esta versión 1.50 del juego. Lo tendría que buscar, pero no sé, no le tengo mucha fe. Ok, cámara GTA. Control de crucero a 100 kilómetros y llévatelo. La verdad que bueno, es un Renault un poquito más avanzado, ¿no? Con alguna cosita que otra. A ver si le puedo sacar eso. Opa, un helicóptero. Ese parece el, ¿cómo es? ¿El del GTA? Ah, no me acuerdo el nombre. Ah, claro, lo que pasa es que, claro, se apaga todo ahí. Vamos a ponerlo de vuelta. ¿Vos no? Este. Ok. Ok. Tiene todo un tablero con, bueno, la hora. Set primario, bla bla. La energía, el promedio en velocidad. Tiempo de viaje. La distancia de viaje. Energía regenerada. Con R, regenerada.
PTO, Energy Consume. Energía consumida, no sé, PTO. ¿Qué es PTO? Oh man, what the fuck. Perdón. Bueno, algunas cosillas ahí. Ok. Voy a mirar el GPS porque a ver si todavía me pierdo. Qué interesante. El autito va a seguir, por supuesto. Grandísimo Sor Et. Dale, tomatela, huevo duro, frito, al horno, mami. Insufrible. Estamos llevando 20 toneladas de miel. Ok. Piribín, piribín. Tanto jodedorcito el tiririn ese, ¿eh? Pero bueno. Mira, mira. A ver. Whatever. Esos chiches que le van poniendo al euro. De conservar el carril. O si te salís del carril. Whatever. También dicen, estuve leyendo por ahí en la descripción de este, en la notificación de este camión, que fácilmente se puede recargar de energía la batería del camión en las estaciones de servicio sin mayores modificaciones. Bueno, sin mayores modificaciones, gente del Eurotrack, deberían cambiarle la conducta a los botitos, porque es absurda la conducta de los botitos. Y ya que hablamos de sin demasiadas modificaciones, gira el último eje del semi, sin demasiadas modificaciones, deberían modificarle la conducta a los botitos, porque es una vergüenza. Para mí, la conducta de los bots debería ser como son los desvíos en la ruta, que te sale un desvío cada tanto, ¿ok? Así debería ser, cada tanto, que se manden un desastre, como se mandan cada tanto. O como son los eventos aleatorios en carretera, cuando detienen a un vehículo. Yo se lo meto a presión, que se joró. Chao, hermano. Sabelo. Cada tanto, mira cómo le dejo el nuevo Renault T. El nuevo Renault E. Jorobase, mijo, jorobase. Oh yeah, man. Que sea cada tanto la mala leche, la mala onda de los botitos en la carretera. Ahí estaría genial, no hay drama. Pero todo el tiempo, todas las luces rojas, todo. Doblas una curva y viene uno de frente. Te chocan, hacen que vos los choques. Bueno, se pone realmente insufrible. Pero bueno, eso parece que no lo pueden mejorar con simples modificaciones. El tema de la carga para ese nuevo camión, la carga de la batería, sí, parece que sí. Este video era para más o menos darle una bichadita, una miradita al nuevo Renault E-Tech. El camión con propulsión, por así decirlo, a batería. Brothers, cierro acá el video. Tenía ganas de hacer un video de Euro, que hace mucho que no hago. Lo mismo del American, y bueno, hoy tocó el Euro. Tengan buen fin de semana, pásenla lindo y nos juntamos en cualquier momento.